Estamos hoy día 23 de mayo comenzando con la Semana del Patrimonio Cultural. Este año nos propusimos un desafío y en este mes, que generalmente se celebra un día, que es el último domingo del año, nosotros nos propusimos celebrar la Semana del Patrimonio comenzando con la exhibición de este documental, Toma de Razón, que para nosotros como Corporación Cultural y Oficina de Turismo es súper importante realizar la exhibición en los distintos barrios que están directamente relacionados con este proceso social histórico. Con el esfuerzo de la unión y la capacidad que se tenía en ese momento de generar algo tan grande como cumplir un sueño anhelado como tener la casa propia, como también tener el caso. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es José Rojas Figueroa. Vengo de la toma de Peñalolén. Fui eléctrico allá del sistema. Una de las comisiones que tenía esta toma, la comisión eléctrica, comisión construcción. Una toma bien organizada que estuvo 7 años ahí en los terrenos del Miguel Nazur, se entiende. Y la verdad, las cosas que... Hay una tremenda historia ahí que nosotros quisiéramos recordar. Bonito recordar. Ahora yo llegué con mi hijo chico, mi hijo tiene 19, va a cumplir 19 años, mi hija tiene 15 años, cuando llegamos tenían 5 años, 4 años, mis sobrinos estaban chicos, ahora ya están todos grandes. Y difícil también, yo no recuerda todo lo que pasó. Yo siempre le comentaba a mi hijo, si quien se acordaba cuando salíamos para llevarlo al colegio con los pies todos embarrados, que había que ponerse bolsas de basura en los pies para que pudieran llegar limpio al colegio. Pero la bonita experiencia que yo tuve ayer, aprendí harto, harto, por cierto, a mí no, que todavía lo sigo saludando. Mi nombre es Antonieta Bahamonde y, no sé, pues yo decirte que el documental me trajo un montón de recuerdos. Un montón de recuerdos de trabajo, de hacer rondas en la noche, de cuidar el espacio. De tratar de que esto funcionara de alguna manera. Thank you.
familia porque teníamos una casa propia. Pero el siguiente, de que cuando uno va arribando hay que ser humilde. Hay que ser humilde, vecino, y unido. ¿Se acuerdan que este era un terreno bruto? Mira cómo estamos aquí. Y todavía falta que terminar esto. Con esfuerzo se está terminando esto. Tenemos que juntarlo. A todos los vecinos acá que se pudo hacer algo bueno. Se pudo hacer algo bueno y se logró. Con esfuerzo de todos nosotros aquí que vivíamos en la toma. Muy, muy hermoso, muy emotivo. Me vinieron muchos recuerdos, me emocioné, todos vieron, volví a llorar, como soy súper llorona, así que, pero lindo, súper lindo recordar nuestras raíces, pues de dónde venimos. Nosotros estamos en el pleno corazón de las actividades del patrimonio. Hoy día es uno de los días más emblemáticos donde estamos viendo el documental Toma de Razón. En este lugar hoy día se conjugaron varias cosas, se conjugaron las emociones, los recuerdos, las posibilidades de ser futuro, dirigentes que piden perdón, dirigentes que quieren hacer las cosas nuevamente y dirigentes antiguos que llaman a no perder aquello que tenían en el momento de la toma, la unión, esa fuerza que tenían para sacar el proyecto adelante. Nos vinimos a conocer acá, tuvimos con él varias diferencias, pero como dirigente con el medio político de cómo trabajar en la parte social, pero siempre manteniendo una amistad y un respeto mutuo entre ambos. Y es bonito reencontrarse en estos minutos así, recordando parte de la historia. Para mí ha sido bonito y poder traérselo a la gente, a la comunidad, para que ellos puedan también recordar de dónde salieron.